guys, welcome back to a new video, and today we are going to be reading a book in Spanish. So I'm gonna be so the rest of the video is gonna be in Spanish. And the name of the book is ¿Quién ganará? León versus Tigre. So let's start. ¿Quién ganará? León versus Tigre por Jerry Palota, ilustrado por Rob Bulbster. ¿Qué pasaría si un león se encontrara con un tigre? ¿Qué pasaría si los dos tuvieron hambre? ¿Qué pasaría si pelearan? ¿Quién crees que ganaría? Nombre científico del león: Panthera leo. Conoce al león. Los leones son mamíferos. Su pelo es café claro, café oscuro o marrón. No tiene rayas ni manchas en el pelo. Los leones tienen una cara inolvidable. Nombre científico del tigre: Panthera tigris. ¿Sabías esto? Los leones y los tigres se ven diferentes, pero por dentro son parecidos. Estos dos gatos tienen excelente vista, oído y olfato. Conoce al tigre. Los tigres también son mamíferos. Los tigres tienen rayas y son anaranjados o del color óxido. Debajo de su pelambre tiene muchos músculos. Pregunta capciosa. ¿Qué hay más en África, leones o tigres? Respuesta: no hay tigres en África. Estos dos grandes gatos viven en su mayoría en diferentes continentes. Casi todos los leones viven en África. Unos cuantos viven en Asia, en el bosque de Gir de India. ¿Sabías esto? Los tigres blancos son mutantes genéticos. A los zoológicos les encantan porque atraen más visitantes que los tigres normales. Los tigres viven en muchas partes de Asia. El tigre más grande es el siberiano, también llamado tigre de Amur. Los leones prefieren vivir en llanuras extensas y pobladas de hierba. Dato adicional: una llanura poblada de hierba es un lugar perfecto para un león. Los leones suelen comer animales que se alimentan de hierba. Los tigres prefieren vivir en bosques tupidos y tropicales. Los leones tienen mandíbulas enormes y fuertes. Tienen dientes afilados para cortar y arriesgar. Sus grandes colmillos les permiten agarrar al animal después de cazarlo. Tamaño real, línea de encía. Así es el colmillo de un león. El cráneo de los leones es grande, pero su cerebro es pequeño, como un pelota de tenis. A los leones no se les considera muy inteligentes. El cráneo de los tigres también es grande, pero su cerebro es tan pequeño como un pelota de béisbol. Aunque un cerebro pequeño quiere decir que el animal no es inteligente, los cuidadores de zoológicos dicen que los tigres sí lo son. Así es el colmillo de un tigre, tamaño real, línea de encía. Dato adicional: los gatos caseros tienen dientes parecidos a los de tigres. El último diente en el maxilar superior
de cada gato, incluyendo las mascotas. Está ladeado. Los leones comen estos animales: jirafa, elefante, hipopótamo, búfalo, cafre, cebra, ñu, gacela, saltarina, babuino. Los leones son carnívoros, es decir, comen carne. No van al supermercado o restaurante. Los leones son depredadores que cazan, capturan y comen otros animales. Recuerda, los leones adelante sirven para cazar los ojos de los lados para poderse ocultar. Los tigres comen estos animales: alce, venado, vaca, oso, jabalí, conejo. Los tigres también son carnívoros. Persiguen, matan y comen otros animales. Los tigres son muy hábiles y creativos cuando cazan a sus presas. ¿Sabías esto? Omnívoros comen de todo. Herbívoros comen plantas. Carnívoros comen carne. Insectívoros comen insectos. Por lo general, las leones son las que cazan. Lo hacen en grupo. Los leones se quedan cuidando a los cachorros de un eventual ataque. ¿Sabías esto? No creas que el león macho tiene una vida fácil. Debe pelear constantemente y enfrentarse a otros machos que quieren quitarle liderazgo. Los tigres suelen cazar de noche. Tanto los tigres como las tigresas cazan solos. Los tigres son más furtivos que los leones. Dato interesante. A veces los cazadores de tigres descubren que son ellos los que están siendo cazados. El león es el que tiene el grande melena alrededor del cuello. Las leonas no tienen melena. Medidas: promedios de león. Pesa 500 libras. Mide 9 pies. Dato importante: la melena del león hace que se vea más grande y feroz y le protege el cuello. León, leona. Las leonas son en promedio un tercio más pequeñas que los leones. ¿Quién crees que ganará una pelea, un león o un tigre? Los tigres y las tigresas son muy parecidos, pero los tigres son más grandes y tienen bigotes más largos. Tigre, tigresa. Medidas, promedios del tigre. Pesa 650 libras. Mide 10 pies. Los tigresas son el promedio un tercio más pequeño que los tigres. Así que estudia los datos. ¿Quién crees que lleva la ventaja? ¿Quién ganará? Los leones tienen patas enormes con garras largas y afiladas. Cuando caminan, las garras no tocan el suelo, pero los leones sacan las garras cuando algo los amenaza. Dato divertido. Las garras están ocultas bajo el pelo, que es el doble de largo alrededor de los dedos. Tamaño real, una garra de león. La garra delantera izquierda de un león. Los tigres también tienen patas enormes. Los tigres pueden saltar a una altura de hasta 15 pies,
pero también puede caminar en puntas de pie como un bailarina. ¿Sabías esto? Las patas traseras de los leones y los tigres solo tienen cuatro dedos. La cara delantera izquierda de un tigre, tamaño real de la cara de tigre. Los leones viven en grupos llamados manadas. Una manada típica incluye tres leones, 15 leonas y dos docenas de crías. Los leones son los únicos gatos salvajes que viven en familia. ¿Sabías esto? Un gran león lidera su manada durante 1 o 2 años. Suele ser retado por otros leones. Estos retos suelen terminar en peleas a muerte. Los tigres son tímidos y viven solos. Si se encuentran con otro tigre, suelen ser amigables el uno con el otro. Dato adicional: es posible encontrar un grupo de tigres compartiendo una gran cena. ¿Sabías esto? Los leones y los tigres pueden correr a una velocidad de hasta 50 millas por hora, pero su promedio es de 35 millas por hora. Límite de velocidad, 50. Los leones tienen colas largas y en el punto de estas un penacho de pelo de color oscuro. Los tigres tienen colas largas y rayadas. Límite de velocidad 50. Dato adicional. La gran cola de los tigres los ayuda a equilibrarse cuando pelean o se suben a los árboles. Dato adicional. Los leones, los tigres y los jaguares son los únicos gatos que rugen. Este león ve a un tigre siberiano ruge. Los leones rugen muy fuerte. Si les pueden oír a 5 millas de distancia y asustan a cualquier animal que esté cerca. El tigre ve al león y también ruge. Los tigres no rugen tan fuerte como los leones, pero ahora todos los animales que viven en este área prestan atención. Dato divertido. Los tigres ronronean entre rugidos. Sus ronroneos suenan a medida que exhalan. El tigre espera a que el león ataque primero. Luchan sacando los dientes y las garras. Los dos gatos se paran en las patas traseras. El tigre trata de morder el cuello del león. No puede morder. El cuello del león es como morder una bola de pelo gigante. La melena del león le proporciona ventaja al león. La pelea es brutal. Los enormes gatos se muerden y se hieren. Primero, el veloz león se sube sobre el tigre, pero luego el ágil tigre está encima del león. La pelea va y viene. Los dos son excelentes luchadores. El tigre saca ventaja y vuelve a intentar morder el cuello del león. Pero la melena del león es como un colchón gigante. El tigre pelea mejor, pero se está cansando de morder la bola de pelo. Entonces el león agarra al tigre por el cuello. El mordisco del león es mortal. El tigre ha perdido. El león se aleja cojeando, pero victorioso. Tiene muchas heridas y rasguños.
Hoy ganó el león. La naturaleza le ha dado un regalo fabuloso al león. Una melena gruesa y pelona. Peluda. ¿Podrá ganarle alguna vez un tigre a un león? Este es el final del video. Espero que les haya gustado y si les ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo video. Bye.